Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conocé la diferencia. Estamos en compañía del doctor Jorge Ayala, director del Hospital Regional de Encarnación, con quien primero vamos a hablar de la situación actual del nosocomio regional en cuanto a la cantidad de pacientes que están atendiendo y bueno, esta búsqueda de contar con el apoyo de las unidades de salud de la familia para descomprimir un poco la situación allí en el lugar, ya que hay muchas atenciones que se pueden hacer en las unidades de salud. ¿Es así, doctor? Buenos días. Muy buenos días. Ante la situación epidemiológica en la cual nos encontramos en estas últimas semanas y bueno, que se viene agudizando cada día que pasa, justamente estamos tratando de encontrar una forma de trabajo coordinado con nuestras USF, que son satélites aquí del Hospital Regional de Encarnación y también el área metropolitana. En ese sentido, nosotros tenemos alrededor de 200 a 300 pacientes sospechosos de dengue por día. Aproximadamente un 2/3 de esos son pacientes adultos y 1/3 de ellos son niños. Así también alrededor de entre 20 y 30 pacientes que son internados diariamente, algunos de ellos en terapia intensiva adulto, otros también en terapia intensiva pediátrica. Afortunadamente se encuentran evolucionando de forma favorable, pero tenemos realmente una gran cantidad de esos pacientes que vienen a la urgencia que posteriormente deben hacer sus controles y su seguimiento también. Y queremos ver la forma de poder descomprimir y poder brindar una atención un poco más ágil. Entonces estamos trabajando con un plan justamente con las USF, aquí con el director de la USF de regional, ¿verdad? Para poder brindar ese apoyo de lo que es seguimiento y control en un puesto de salud cercano al domicilio de las personas que consultan aquí en la institución. Y bueno, con eso poder, digamos, dar abasto a la gran demanda de consultas, tanto de urgencia como de consultas ambulatorias y de seguimiento que estamos teniendo día a día. Bueno, en cuanto a la cantidad de pacientes que tuvieron desde el fin de semana hasta aquí, ¿cómo estuvo el movimiento, doctor? ¿Y cuántos de ellos o qué porcentaje más o menos son de temas epidemiológicos? Bueno, tenemos alrededor, reitero, 350 pacientes, 400 aproximadamente, que son atendidos por día, de lunes a lunes. Acá no, el fin de semana se comporta igual, incluso peor, porque hay menos lugares disponibles para atención y se concentra todo aquí en el hospital regional. Y bueno, eso nos da números cercanos a los 1000 pacientes en 2-3 días que se van juntando en cuanto a los números. Y el mayor porcentaje de ellos son relacionados con síntomas febriles y o sospechosos de dengue, alrededor de 60% aproximadamente en adultos y entre un 70-80% aproximadamente en niños. Son las consultas relacionadas con esta epidemia que estamos teniendo ahora, así que es un momento crítico. Realmente tenemos una gran demanda aquí en el Hospital Regional de Encarnación. Hay una saturación del servicio en ciertos momentos, en ciertas horas, debido a que una cantidad excesiva de personas se dan cita aquí en el mismo momento, y por más que estamos nosotros reformulando y redistribuyendo también lo que son funciones dentro del hospital, bueno, por más preparados que estemos, no hay momentos en los cuales no se puede dar abasto.